Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, por aquí me tenéis. En este caso estamos por Ardenwell con el druida en la especialización de restauración para ver un poquito qué novedades nos trae esta expansión de Shadowland con respecto al druida sanador. Bueno, la verdad es que no hay muchos cambios, no vais a notar prácticamente el cambio de expansión. Sí que es verdad que se han retocado algunos hechizos, algunas habilidades, algunos talentos, y por regla general podría decir que todo va encaminado a mejorar la sanación en un único objetivo, además de otorgarle un poquito más de utilidad. Así que bueno, por todo eso quizás el druida restauración esté todavía aún mejor en un entorno de Míticas Plus de lo que está actualmente. Así que bueno, como hemos hecho con todas las clases, con todas las especializaciones, vamos viendo un poquito las diferentes habilidades, así como los distintos talentos. Como ya sabéis, y si no os lo cuento ahora porque no hayáis visto los vídeos anteriores, en lo que es la ventana de habilidades nos han habilitado tres pestañas, la de siempre, la general, y después tenemos otra general de druida y una tercera que es propia de la especialización. Ya tendríamos así en tonos más oscuros, más grisas, más grisáceos, las pestañitas de las otras especializaciones que no se encuentren activas. En la pestaña general son cuestiones propias de la raza, de nuestra habilidad jinete, bueno, pues cosas de esas que son generales y que no tienen nada que ver con lo que es nuestra clase o especialización de druida. Después, las otras que ya son más relevantes son la pestaña propia de todas las especializaciones de druida, en la cual encontraremos todas las habilidades comunes, cualquiera que sea nuestra especialización, y la pestaña propia de la especialización de restauración, con los hechizos exclusivos de la misma. Así que bueno, vamos a empezar con la pestaña propia general de druida. ¿Aquí qué habilidades tenemos? Bueno, voy a detallar o voy a pararme un poquito más en aquellas que han cambiado y las que no han cambiado, pues no le vamos a dedicar más tiempo, ¿de acuerdo? Mantenemos el acechar, tenemos el azote poderoso como talento, ahora le echaremos un vistazo, tenemos también el bramido, como tenemos una especialización de tanque, pues bramido sería común a todas las especializaciones de druida. Mantenemos el calmar, mantenemos la carrerilla. Se nos ha incorporado el ciclón como habilidad de control, ya sabéis, 6 segundos, desorienta un objetivo, lo alza por los aires y es inmune al daño durante todo ese tiempo y solamente se puede tener un objetivo a la vez con el efecto de ciclón. Mantenemos cólera como habilidad de daño a distancia, ya no se llama cólera naturaleza, como un apunte. Bueno, aquí tenemos la habilidad específica de la clase para la curia de las sílfides nocturnas. Tenemos el destrozar con la forma de oso, tenemos la habilidad común de la curia, tenemos nuestras diferentes formas, la forma de oso, la forma de viaje, la forma felina, mantenemos el daño del tiempo de fuego lunar como común a la clase de druida, también mantenemos el hibernar, tenemos la mordedura feroz como consumidor de puntos de combo en la forma de feral, se nos ha incorporado el pelaje férreo como habilidad de mitigación en la forma de oso. Tenemos la piel de corteza, o más bien mantenemos la piel de corteza como mitigación. Tenemos o mantenemos el raíces enredadoras, el recrecimiento. Lo único es que sí que es importante que la sanación inicial de recrecimiento tiene un 40% más de probabilidad de tener efecto crítico si el objetivo se encuentra ya con el efecto en el tiempo del recrecimiento. Por lo tanto, esto va a ser un buen medio para subir la vida más o menos rápido de un objetivo cuando necesite esta sanación adicional. Es decir, que el spamear recrecimientos en un objetivo, en cierto modo, pues ya es, podríamos decir, que rentable. Mantenemos el renacer como habilidad de resurrección en combate. Tenemos el revivir como habilidad para volver a la vida o devolver la vida a un aliado fuera de combate. Se nos ha incorporado el rugido de estampida con 2 minutos de reutilización. Ahora esto va a ser común a todos los druidas. Bueno, pues mantenemos el teletransporte a claro de luna o la habilidad similar si habéis hecho contenido de legión. Y mantenemos el triturar como generador de puntos de combo en la forma de gato. Habilidades propias de la especialización de restauración. Lo primero, alivio presto. Alivio presto ha cambiado un poquito o ha vuelto a su antigua mecánica. Ahora tendrá 15 segundos de reutilización y lo que hace es consumir un efecto en el tiempo de recrecimiento, crecimiento salvaje o rejuvenecimiento para sanar instantáneamente una cantidad a un aliado. El orden de consumir las diferentes sanaciones en el tiempo es el que os especifica aquí la descripción, ¿vale? Si tenemos las tres, primero consumiría el recrecimiento, después el crecimiento salvaje y por último el rejuvenecimiento si no tenemos ninguna de las dos anteriores.
¿Vale? Así que, bueno, alivio presto tiene menos tiempo de utilización, pero el perjuicio de que no se puede utilizar si el objetivo no tiene al menos uno de estas sanaciones en el tiempo. La carga salvaje es un talento, corteza de hierro también lo han cambiado. Como ya no tenemos el talento que potenciaba nuestra corteza de hierro, ¿vale? Lo han eliminado y han incorporado, creo que ha sido el sobrecrecimiento, no sé si ha habido algún cambio de posición más, ¿vale? Pero el sobrecrecimiento, que era un talento PvP, ahora lo tenemos ahí como jugador contra entorno. ¿Qué le ha pasado a la corteza de hierro? Pues que ahora va a tener 1 minuto y medio de reutilización. La piel del objetivo se endurece como la madera férrea, lo que reduce un 20% el daño recibido. Hasta ahí todo bien. Y aumenta además un 20% la sanación de tus efectos de sanación en el tiempo durante 12 segundos, que eso es lo que hacía el anterior talento que beneficiaba estabilidad. Ese talento también reducía su tiempo de utilización en 15 segundos. Bueno, pues ahora tenemos, no es que lo haya reducido, sino que han incrementado el tiempo de utilización, ¿vale? De 1 minuto, si no recuerdo mal, a 1 minuto y medio. Es decir, han incorporado este efecto de sanación adicional, pero le han aumentado pues medio minuto de reutilización. Crecimiento salvaje se mantiene igual, cura de la naturaleza es un poquito más fuerte para la especialización de restauración. El estimular también han incorporado un segundo párrafo, como podéis ver, que hace que si te lo lanzas, perdón, que si se lo lanzas a otra persona, tú recibes el efecto con un 50% de la potencia, ¿de acuerdo? Así que bueno, si en algún momento es necesario que se lo lancéis a otra persona o vosotros no tenéis tanta necesidad de maná como otro y podéis hacer este juego, pues bueno, pues vendría mejor porque en este caso tendríais en total en lo que es el conjunto del grupo, pues la potencia de estimular en un 150% en lugar de en un 100% si te la echas a ti. Pues realmente renta a efectos de grupo echárselo a otra persona, lo único que te va a fastidiar a ti un poco porque obviamente menos maná al final, pues también supondrá menos potencial de sanación por tu parte. Bueno, flor de vida se mantiene igual, lo único es que aquí podéis ver en la descripción que se lo puedes aplicar a dos objetivos. Eso tiene una sencilla explicación y es que tengo un legendario que me permite tener pues dos flores de vida puestas en lo que es todo el grupo, ¿vale? Así que bueno, eso no lo tengáis en cuenta. Por la general, flor de vida se mantiene exactamente igual con un máximo de un objetivo. Bueno, pues mantenemos igual la floración, el fuego solar también se mantiene exactamente igual. Han reintroducido presteza a la naturaleza, tiene 1 minuto de utilización y hace que tu próximo recrecimiento, renacer o raíces enredadoras sea instantáneo. Además, gratuito y se podrá lanzar en todas las formas, sanando además un 100% extra. Bueno, por la sanación extra es sencillamente por el recrecimiento, porque en la mayoría de los casos, pues al tener 1 minuto de utilización, lo vais a estar utilizando en ese recrecimiento instantáneo, gratuito y más potente. Tened en cuenta que el recrecimiento se encuentra afectado por lo que hemos dicho anteriormente, que la sanación inicial, pues que tiene un efecto adicional del 40% de crítico, si el objetivo ya tiene ese recrecimiento. Bueno, pues tenemos regeneración frenética, esto viene por talento, por afinidad, por guardián. El rejuvenecimiento lo seguimos manteniendo, resguardo escenarios es un talento, revitalizar es la resurrección en masa. Se nos ha incorporado como habilidad de control. No, esto no se nos ha incorporado, perdón. Eso viene también por el talento, ¿vale? Lo que pasa es que se ha incorporado esa habilidad dentro del talento afinidad con guardián, ¿vale? Es una habilidad adicional que se ha incorporado que viene bastante bien como efectos de control. Mantenemos el tranquilidad también con este efecto de sanación aumentada a un 100% cuando no te encuentres una banda. Vapulear lo ha adquirido por el talento de afinidad con guardián. Vórtice de Ursol será la habilidad de utilidad que aporta el druida restauración. Si coges la afinidad con restauración, pues también adquirirás esta habilidad en las otras especializaciones, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, esto ahora mismo pues funciona exactamente igual en el live, ¿de acuerdo? Es un control que tú colocas en un punto determinado y cuando los objetivos quieran salir de ese área, pues volverán instantáneamente al área, bueno, pues para controlar un poco el movimiento. Mantenemos el augurio de claridad, mantenemos el don Disera, la maestría se mantiene exactamente igual, cuantos más sanaciones en el tiempo tengas en el objetivo, más potentes van a ser tus sanaciones en ese objetivo. Y bueno, pues pellejo grueso es un pasivo que viene por la afinidad con guardián. Así que bueno, vamos a ver ya los talentos, que aquí también incorporamos novedades. Abundancia por cada rejuvenecimiento activo, el coste de recrecimiento se reduce un 6% y su probabilidad de efecto crítico aumenta un 6%. Bueno, pues se mantiene más o menos igual, lo único es que tiene más potencia, más validez, a efectos de que el recrecimiento tiene este efecto de crítico aumentado. Podemos sacarle un poquito más de partido.
Resguardo de escenario se mantiene exactamente igual, 30 segundos de reutilización y tal. Y lo que han incorporado en esta línea es el Nutril, ¿vale? Vamos a hablar de esta habilidad porque tiene mucha potencia, ¿vale? Puede hacer sanaciones muy, muy fuertes, sobre todo si todo lo... ¿Cómo explicar? Todo lo planteamos bien de inicio, es decir, un objetivo con muchas sanaciones en el tiempo. Le echamos el Nutrir, podemos consumir una de las sanaciones con el alivio presto y después también con presteza en la naturaleza podemos lanzar otra sanación instantánea y bueno, ahí seguro que topeáis al objetivo. ¿Qué es lo que hace Nutrir? Sana una cantidad al objetivo amistoso y esa cantidad que sana se va a beneficiar el triple del bonus de vuestra maestría armonía. Por eso decía que previamente utilizar el Nutrir es muy importante que utilicéis o que el objetivo tenga el mayor número de sanaciones en el tiempo posible. Para, bueno, pues aprovechar al máximo esta habilidad. ¿Qué pasa? Yo la he estado utilizando en mazmorras, que es lo que ahora mismo pues estamos o podemos probar con más facilidad, y a mí no me termina de convencer por el tiempo de lanzamiento que tiene. Tiene 2 segundos de tiempo de lanzamiento. Parece que no le llego a encontrar el punto para utilizarlo en restauración, porque el duelo de restauración es muy móvil, tiene muchas sanaciones en el tiempo, sanaciones instantáneas, y parece que incorporar un casteo de 2 segundos me parece un poco demasiado, ¿vale? Si te puedes mantener quieto, pues puedes aprovecharlo mucho. Pero realmente con el efecto de crítico aumentado que le han metido al recrecimiento, si sabéis utilizar bastante bien la presteza de la naturaleza, el alivio presto y tal, no le veo tanta utilidad a Nutrir, ¿vale? Yo al final me he decantado más por ir utilizando el resguardo de escenario. En la línea 25 tenemos acometida del tigre, renovación y carga salvaje, eso sin ningún tipo de novedad. Y después tenemos la línea de afinidades que se han modificado en el mismo sentido que las otras especializaciones. La afinidad con equilibrio ahora nos otorgará como habilidad de control tifón. Fuera de esta afinidad con equilibrio no podemos tener tifón, salvo que seamos druidas equilibrio. Con la afinidad con feral nos han incorporado el amputar. Y con la afinidad de guardián, que es lo que me ha liado antes, nos han incorporado el rugido incapacitante, que también es muy buena habilidad de control y la verdad es que, bueno, pues no es el tifón, pero a cambio de no tener como opción de talentos, ahora veremos el tifón, pues nos han incorporado una habilidad dependiendo de la afinidad que cojamos y otra habilidad base como es en el caso de la restauración, el vórtice de Ursol. Así que entre vórtice de Ursol, el rugido incapacitante y por ejemplo la línea 35, el azote poderoso, pues bueno, tenemos bastante utilidad. Aparte no os olvidéis que tenéis el rugido estampida, que también es una muy buena habilidad para apoyo al grupo, ¿vale? Bueno, pues hablando de habilidades de control, unimos esto con la línea 35, en la cual tenemos como opciones azote poderoso, enredo masivo y han quitado el tifón metiendo el corazón de lo salvaje. Tiene 5 minutos de reutilización y lo que hace es potenciar durante 45 segundos vuestra afinidad. Después hay por ahí un legendario que hace que obtengas este corazón de lo salvaje mucho más frecuentemente y le pueda sacar más partido a lo que es vuestra afinidad. Bueno, pues en mi caso, como tengo la de guardián, forma de oso otorga un 20% extra de aguante, se puede solapar varios efectos de uso de pelaje férreo y regeneración frenética tiene además 2 cargas. Si hubiéramos cogido la afinidad con feral, el daño de tus facultades ferales se encuentra aumentado en un 30%, los golpes críticos con ataque que generan punto de combo generan un punto de combo adicional, y si hubiésemos cogido la afinidad con bueno, no estoy en un área de descanso, vaya, eso me ha fallado. Pero no pasa nada, aquí tenemos soluciones para todo en la beta, y como nos han dado escritos de la mente tranquila esta, o bueno, la versión que sea de cualquier expansión, podemos cambiar. Entonces, en ese caso, la afinidad con equilibrio hace que el daño de tus facultades de equilibrio aumente en un 30%, al igual que pasaba con la afinidad con feral, y oleada de estrellas es de lanzamiento instantáneo, ¿vale? Durante el tiempo que tengamos activo este corazón de lo salvaje. En la línea 40, alma del bosque, se mantiene exactamente igual, ¿vale? Bueno, lo han puesto ahora aquí en inglés, no sé si, porque el otro día estaba en castellano, no sé si habrán metido algún cambio, pero creo que no, recrecimiento y rejuvenecimiento. Y tienen incrementada la sanación en un 200% y tu siguiente crecimiento salvaje en un 75% después de utilizar el alivio presto. Yo creo que se mantiene exactamente igual. Mantenemos el cultivo cuando el objetivo baja de salud por debajo del 60% de salud. Se aplica cultivo al objetivo, lo que le sana durante 6 segundos una determinada cantidad. Y después tenemos la encarnación árbol de vida, que se mantiene exactamente igual. En la línea 45 tenemos paz interior, que se mantiene igual, flores primaverales, que funcionará igual que en batalla por Azeroth,
y nos han incorporado el sobrecrecimiento con un minuto de reutilización, aplicando flor de vida, rejuvenecimiento, crecimiento salvaje y el efecto sanación en el tiempo de recrecimiento a un aliado. ¿De acuerdo? Así que bueno, que sepáis que este crecimiento salvaje se le aplica exclusivamente a este aliado, no se van a aplicar al resto de compañeros, ¿vale? No es, es fuera del crecimiento salvaje habitual. Y la flor de vida cuenta efectos de número de flores de vida que tienes aplicada, ¿vale? Si no tenéis el legendario que os he comentado antes, pues solamente podríais tener una y el objetivo que tuvieras se le aplica a esta flor de vida. Lo cual, bueno, pues viene bastante bien sabiendo que si le estás aplicando el sobrecrecimiento requiere sanación adicional y si tenéis el talento fotosíntesis, pues va a recibir además más sanación por aplicarle en ese momento la flor de vida. Pasamos a la línea siguiente, ¿vale? Fotosíntesis se mantiene exactamente igual, potenciando la sanación de grupo o la sanación de un aliado en concreto, dependiendo de quién tenga la flor de vida. Germinación también funciona exactamente igual y florecer pues se mantiene exactamente igual. Así que por lo que veis, no hay muchos cambios, pero la mayoría de ellos se encuentran más orientados a potenciar las sanaciones en un único objetivo, el sobrecrecimiento, el nutrir, el cambio que le tenemos a la corteza de hierro, ¿vale? Que a pesar de que tiene un mayor tiempo de utilización, pues bueno, tiene un efecto adicional, el alivio presto, la presteza de la naturaleza, el crítico adicional del recrecimiento. Bueno, pues son cosillas que en cierto modo van a hacer más fácil al druida restauración la sanación en un único objetivo. No tengo mucho más que decir, si queréis vamos ahora a la forja de legendarios y le echamos un ojillo a todos aquellos legendarios que puede elaborar el druida restauración para así que tengáis una idea. Es una visión muy preliminar y os recuerdo que todo eso puede cambiar, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. Bueno, pues nada, aquí me tenéis en la forja de legendarios, vamos a echar un vistacillo a los diferentes legendarios o los efectos legendarios más bien que podemos utilizar al menos por el momento en el caso del druida restauración. Así que bueno, ya sabéis, aquí lo primero que tenemos que hacer es aplicar cuál es el objeto al cual queremos ver los efectos legendarios y después en función de esa pieza, en lugar de hueco que ocupe esa pieza, vamos a poder aplicar unos efectos u otros. Tengo un vídeo específico de eso, si queréis pues os pondré por aquí en alguna parte el enlace para que lo podáis ver más detalladamente. Si veis aquí, en este pantallazo, pues tenemos unos efectos que aparecen como iluminados, que se ven mejor, y otros que están más opacos. Los que se encuentran más opacos son como efectos generales que de momento pues están aquí, se pueden ver, pero no sé si requerirán un procedimiento distinto para hacerlo porque no se encuentran habilitados, ¿vale? Son como comunes a todas las clases de especializaciones y están ligados a lo que es Torghast y lo que son las fauces, así que no sé si incluso van a tener un área más restringida de que se encuentren habilitados para utilizarse, ¿vale? No sé si van a poder utilizarse por todas las zonas de las Outlands o exclusivamente en estas áreas o cómo lo tienen planteado, porque ya os digo que es un poco raro que aparezcan así como más opacos. Vamos a centrarnos en los que son los propios del druida y del druida restauración. Bueno, aquí tenemos uno que de momento no le han puesto nombre. Dice que tus efectos de daño en el tiempo ocurren un 33% más deprisa y tus efectos de sanación en el tiempo ocurren un 18% más deprisa, ¿vale? Este sería un buen legendario a efectos pues generales, ¿no? No sabes muy bien qué utilizar, necesitas un poquito más de daño pasivo, un poquito más de sanación en general. Bueno, pues más ratio de TIG, pues suponen más daño y más sanación. Tenemos otro específico de restauración que hace que tu rejuvenecimiento tenga un 2% de probabilidad de crear o replicar otro nuevo rejuvenecimiento en un objetivo aliado. Bueno, pues rejuvenecimiento, sobre todo a efectos de raid, pues va a ser vuestra principal sanación y a pesar de que es una probabilidad muy poca, tened en cuenta que es una sanación en el tiempo y que lo vais a tener en muchos objetivos, así que la probabilidad pues va a jugar muchas veces. El primero de todos sería como general para todo tipo de druida, ¿vale? El del incremento del ranting de tics, pues es independiente de que sea druida restauración, druida equilibrio o cualquier especialización de druida. Bueno, pues esas serían las opciones que tenemos para la pieza que ocuparía el hueco de la cabeza. En el caso del hueco de los hombros tenemos otra vez el de más tic por más velocidad en el daño y en la sanación. Y después tenemos otro que afecta al alivio presto. Hace que el alivio presto no consuma ningún tipo de sanación en el tiempo. Y además, no solamente eso, sino que extiende la duración de tus sanaciones en el tiempo en el objetivo en 10 segundos. Lo cual, pues es una absoluta. Es una barbaridad, ¿no? Porque te pones de todas las sanaciones en el tiempo, no te hace ningún tipo de limitación.
Así que bueno, pues estupendo. Ah, mirad, después aquí tenemos otro que es Proclamación de Sefud, lo llaman, ¿vale? Que es como el antiguo Sefud, ya veremos cómo funciona esto, porque todos estos que están en gris, aparte de ser los generales estos de las fauces, también hay otros que son comunes a todas las clases, pero no entiendo por qué están ahora como que no se pueden probar, ¿vale? No sé qué tienen pensado para ellos. Bueno, efectos legendarios que se pueden aplicar a una pechera. Creo que este ya lo vamos a conocer. Ah, no, mira, es que no han cambiado lo que son los dibujitos de los iconos. Bueno, pues parece que es otro que es genérico para todos los druidas. Dice que cuando fuego lunar, arañazo, destripar o rejuvenecimiento afectan un solo objetivo, sus efectos aumentan en un 30%. Y volvemos a tener la proclamación de Sefud y el sacrificio de vitalidad, que esto es... Ah, mira, es como un reflejo de daño, ¿no? Este no lo había yo, este no lo tenía yo localizado. Bueno, vamos a pasar a otro. Ese era efectos para la pechera, efectos para una pieza de espalda. Vale, bueno, pues este es el que yo tengo seleccionado, ¿vale? El que he estado yo probando o el que más me ha gustado de momento. Dice que puedes tener dos flores de vida en dos diferentes objetivos a la vez. Y la sanación final o la eclosión, la expiración de esta flor de vida sana un 100% adicional. Y después tenemos la sagacidad de Norganón. Suena de algo, ¿vale? Este que os hacía... Los han retocado un poquito, ¿no? Porque pone que lanzar hechizos te garantiza sagacidad. Se puede acumular hasta 10 veces. Cuando te mueves, eres capaz de castear durante el movimiento por 0,5 segundos por cada acumulación de sagacidad. Bueno, pues sigue en la misma dirección de antiguos legendarios de Legión, pero como digo, no se pueden ahora mismo probar. Efectos legendarios para una pieza de muñecas. Bueno, el primero de ellos es común para todas las especializaciones de druida y hace que los efectos de pellejo grueso, influencia astral, presteza felina y don Disera aumenten un 75%. Cuando adoptas tu forma de afinidad, obtienes corazón de lo salvaje durante 10 segundos, una vez cada minuto. Es decir, puedes tener corazón de lo salvaje sin gastar la habilidad cada minuto, 10 segundos, siempre y cuando te cambies a la forma de esa afinidad. Tenemos otro efecto legendario que se llama la memoria o el recuerdo de la madre árbol, que hace que tu crecimiento salvaje tenga un 25% de probabilidad de hacer que tu siguiente rejuvenecimiento o recrecimiento se aplique en dos objetivos adicionales que se encuentren a 20 metros de tu objetivo principal. Después además tenemos otro que se llama el eco de Eonar y la sentencia del árbitro y bueno, pues este el de fantasma, ¿vale? Vamos a leer el eco de Eonar. Invoca un familiar espiritual a tu lado, tus hechizos y facultades de sanación tienen una probabilidad de enviar a un familiar a tu aliado cercano, lo que le aumenta su daño y su sanación una serie de puntos durante 20 segundos. Si no hay aliados presentes, tu familiar se dirige hacia tu enemigo más cercano y aumenta una cantidad del daño que le infliges. Bueno, hombre, no me parece tampoco, es una cosa como mixta, ¿no? Tampoco me parece demasiado bueno. Efectos legendarios que se pueden aplicar a una pieza para las manos. El primero ya es conocido, dice que alivio presto, no consume ningún tipo de sanación en el tiempo y extiende la duración de tus sanaciones en el tiempo en ese objetivo durante 10 segundos. Tenemos también el eco de Eonar y la sentencia del carcelero y otro que no conocemos. Después nos pasaremos y leeremos el primero de Sefud a ver en qué lo han cambiado, ¿vale? En qué lo han retocado. Pieza para la cintura, el efecto legendario, va, este no me gustaba mucho, ¿vale? Dice que cada 45 segundos, cuando te encuentras en combate, lanzas un hechizo basado en tu actual forma. Si no tienes ningún tipo de forma, es decir, si eres el druida de restauración de toda la vida, lanzas el crecimiento salvaje. Si estás en forma de gato, cólera primigenia. Si estás en forma de oso, piel de corteza. Si estás en forma de lechúcico, lluvia de estrellas. Y si estás en forma de viaje, rugido de estampida, ya ves tú. Pero bueno, hombre, en el caso de la forma de tanto de gato como la forma de humanoide, ¿vale? La forma de restauración, pues bueno, cada 45 segundos es un lanzamiento de un crecimiento salvaje, que bueno, pues no está mal, ¿vale? No espero que sea gratuito y tal. Y después también cólera primigenia, que si no recuerdo mal, pues es un talento, ¿no? Así que también lo vas a utilizar. No lo sé, me parece un poquito raro, ¿vale? Y tenemos también el eco de Eonar y el tercer ojo del carcelero.
Bueno, pasemos a la pieza de las piernas. En este caso, crecimiento salvaje tiene un 25% de probabilidad de hacer que tu siguiente rejuvenecimiento o recrecimiento se apliquen a dos aliados cercanos en 20 yardas del objetivo. Las agachadillas en organón y otro que no conocemos. Para los pies, bueno, tenemos esta del Ikara, ¿vale? Lo de los 45 segundos, dependiendo de la forma que tengas, pues lanzas una habilidad. Y el propio de la restauración, el poder 4 que han llamado, rejuvenecimiento, tiene un 2% de probabilidad de aplicar un nuevo rejuvenecimiento a un aliado cercano. Vale, eso ya a partir de aquí van a ser todas repeticiones, me da a mí. Después tenemos el incremento de los efectos de las afinidades y obtener corazón de los salvajes 10 segundos cada minuto, dependiendo de la afinidad que tengas. Y la pieza del cuello nos permite tener uno general de druida, que es el de cuando fuego lunar, arañazo, destripar o rejuvenecimiento afecta a un solo objetivo, sus efectos aumentan un 30%, y la posibilidad de tener flor de vida en dos objetivos con el incremento del bloom, de la sanación. Ah, mire, ya tenemos aquí el de Sefuz, así que vamos a leerlo. No lo he leído yo así muy en talla, así que perdonad si estoy un poco torpe. Reduce la efectividad de los efectos de control en un 25%, y cuando satisfactoriamente aplicas un efecto de control a un enemigo, interrumpiendo al enemigo o limpiando a un objetivo aliado, incrementará tus estadísticas secundarias en 53 durante 15 segundos. Este efecto solamente puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Vale, pues ahora aumenta todas tus estadísticas cuando haces algún tipo de control, interrumpes un enemigo o dispeleas, limpias a un objetivo aliado durante 15 segundos. O sea, el 50% del tiempo posiblemente puedes tener activo este beneficio. No está mal, no está mal, ¿vale? Antes yo creo que era solamente la celeridad, pero bueno, quizás es más utilizable por todas las clases el hecho de que tenga ese efecto ampliado a todas las estadísticas. Y bueno, pues estos son los legendarios que puede tener el druida restauración. Yo la verdad es que me ha llamado mucho la atención el efecto este de la capa, ¿vale? Para sanar míticas plus. El efecto de tener dos flores de vida me parece bastante interesante. Y después, ¿qué más me había hecho yo por aquí? Vale, el general este de que los efectos de daño en el tiempo y de sanación ocurren más rápidamente. Y el otro de que el Swiftman, el alivio presto, no consume sanación en el tiempo y que extiende los efectos de sanación en el tiempo en el objetivo durante 10 segundos. Eso es, bueno, es porque he hecho solamente míticas plus. Yo creo que míticas y míticas plus. Lo que yo creo que estaría bien es probar el de rejuvenecimiento, sobre todo en entorno de banda, para ver con qué ratio pues se reaplican estos rejuvenecimientos adicionales. Y el de crecimiento salvaje, que pueda afectar tu siguiente rejuvenecimiento o recrecimiento a dos objetivos adicionales. Hombre, rejuvenecimiento está bien, recrecimiento, pues fuera de la sanación inicial y del efecto crítico, la verdad es que pues poca cosa, ¿no? A margen de que tengas el talento este de abundancia, en cuyo caso, pues bueno, el recrecimiento en entornos de más jugadores, pues sí que tiene más aplicabilidad. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya me decís a ver qué opináis de cómo veis a la restauración. Realmente no muchos cambios, pero sí que se la ha incrementado, se le ha mejorado en cierto modo, pues la sanación en el único objetivo y la utilidad. Espero que paséis un buen día, una buena tarde, una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Venga! ¡Por Azeroth!